Colegas congresistas, distinguidos familiares del ilustre doctor Javier Álvaro Orlandini, reciban un cordial saludo. Primeramente, agradecer al Todopoderoso y gracias por tenerme el uso de la palabra. Para sostener, ¿no? Como vicepresidente de la Comisión Bicentenaria de este Parlamento, es para mí un honor dirigir estas breves palabras en una magna fecha para Acción Popular, partido fundado por el arquitecto don Fernando Belaúnde Terry, y en el que tuviera participación activa el doctor Javier Alba Orlandini. Personaje que no solo fue un ejemplo de vida política, sino un padre ejemplar, un hombre de bien en toda la extensión de la palabra. Hablar del doctor Javier Alba Orlandini es hablar de un provinciano exitoso cajamarquino, valiente, luchador, perseverante, pero sobre todo decente, que lamentablemente lo vamos perdiendo. Un hombre a carta cabal, que también hizo docencia. Efectivamente, como jurista desempeñó el más alto en defensa e interpretación de la Constitución Política. Fue presidente del Tribunal Constitucional, velando por la democracia y la libertad. El doctor Álvaro Orlandini, que partió a la gloria del Señor el primero de junio de 2020, en su larga y fructífera labor como abogado y político, desempeñó además de diversas funciones. Desde muy joven sufrió prisión y víctima de la dictadura militar, pero jamás inclinó la cabeza. Fue diputado entre los años de 1963 al 68 y ministro de Estado en la cartera de Gobierno y Policía entre los años de 1965 al 67. Fue electo senador entre 1980 y 85, a la vez que se desempeñaba como vicepresidente de la República. Fue presidente del Senado en el periodo 1981 al 82, fue reelecto senador en el periodo legislativo de 1990 al 92. También fue electo congresista de la República en dos oportunidades, entre 1995 al 2000 y 2000 a 2001. En lo académico, ha sido autor de diversas obras y artículos en materia jurídica. Dictó diversas cátedras en universidades, colegios profesionales, fue profesor honorario y doctor honoris causa de diversas universidades. Por su larga y valiosa trayectoria política y académica, recibió distintas condecoraciones y reconocimientos, como la Orden del Sol y la Medalla de Honor del Congreso de la República. Además, ha sido condecorado por el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú, así como por los gobiernos de Argentina, Brasil, Ecuador y Corea, entre otros. En esta breve semblanza de tan noble personaje, permítanme expresar un saludo, reconocimiento y felicitación al doctor Luis Alba Roel, que sigue los pasos, nieto del doctor Luis Alba Orlandini, actual vicepresidente de este Parlamento, que viene realizando una labor ejemplar en la mesa directiva, honrando la memoria de su abuelo y que en este momento nos acompaña. Y en nombre de él, hacer extensivo este saludo a la familia de este notable patriota y demócrata. Muchas gracias. Participación del señor congresista Wilmer Solís Bajonero, vicepresidente de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario
de la independencia del Perú. Seguidamente, palabra del señor congresista Luis Andrés Roel Alba, segundo vicepresidente del Congreso de la República. Buenos días con todos. Ante todo, agradecer a la Comisión Bicentenario en la representación de su vicepresidente William Rajonero, correligionario y congresista de Acción Popular por Huánuco, así como a todos los congresistas amigos acá presentes, y a la familia y a nuestros correligionarios, que en este 1 de junio no solo es un día importante para el partido, sino que también porque se cumple un aniversario, el primer aniversario del fallecimiento de quien fuera mi abuelo, Javier Alba Orlandini. Es un honor dar estas palabras para rememorar quién fue Javier Alba Orlandini, que no solo fue uno de los fundadores de Acción Popular, sino que asumió distintas responsabilidades y cargos en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo y en el Tribunal Constitucional. Él no solo fue un dirigente histórico, sino fue un político activo hasta el último momento de su vida. Tuvo que pelear contra dictaduras y autoritarismos de todas las vertientes ideológicas, sean de derecha o de izquierda, porque mi abuelo siempre creyó en la democracia, creyó en el Estado Constitucional de Derecho, creyó en las libertades de todos los peruanos. Y eso debe ser el legado que nosotros tenemos que aprender, entender y defender. Sufrió el exilio, persecución política, represión, y todos estos hechos lo supo afrontar, supo pelear y supo ganar. Eso demostró siempre su carácter y fortaleza y el compromiso con sus ideales, que en estos tiempos difíciles en la política tenemos que encontrar y tenemos que también imitar. Pero este compromiso nunca significó fanatismo ni negación del adversario político. Javier Alba Orlandini, como cualquier demócrata, creyó en la palabra empeñada y en la generación de consensos para lograr cautelar los fines y objetivos comunes. Objetivos comunes como es la democracia, la gobernabilidad y lo mejor para el país. Esta es una de las lecciones que yo aprendí de mi abuelo. Aprendí que siempre tenemos que empezar en el interés de la mayoría, de todos, no el interés personal. Tenemos que pensar siempre en el país y lo que representa para todos los peruanos. Y es por ello que cuando él empeñaba la palabra, la cumplía. Porque un compromiso roto genera desconfianza, y que esta desconfianza se genera conflicto, y todos somos testigos que nuestro país no aguanta más conflictos. Esta actuación fue evidente no solo en su labor parlamentaria, sino como miembro del Tribunal Constitucional que tuvo el honor de presidir, en donde, acompañado de grandes juristas, desarrolló jurisprudencialmente nuestra Constitución política y brindó soluciones a los cuestionamientos constitucionales inmediatos en el periodo posterior al fin del autoritarismo de los 90. Este homenaje que hace el Congreso de la República solo tiene como finalidad darnos en estos momentos un recordatorio que es posible tener líderes políticos comprometidos con la democracia, con las libertades, con la superación de la pobreza y, como tal, con capacidad de hacer una política limpia, honesta y siempre pensando en los peruanos, siempre pensando en el país. Y como siempre dijo mi abuelo, con lealtad a sus principios, con lealtad a sus valores y con lealtad hacia la patria. Tenemos que tener ese recuerdo de quien fuera mi abuelo, Javier Alba Orlandini, y espero que este busto que está en el Congreso de la República, no solo a nosotros los congresistas, que ya nos queda poco, sino a los congresistas que ya vengan luego, también recuerden esos valores, valores democráticos, valores que busquen la gobernabilidad y lo mejor para un país que ya no puede más, ya no resiste más conflictos. Tenemos que pensar siempre que el país, nosotros tenemos que servirle y no servirnos de él. Muchas gracias. Muchas
gracias al señor congresista Luis Andrés Roel Alba, segundo vicepresidente del Congreso de la República. Seguidamente, palabras de la señora congresista Mirta Esther Vázquez Chuquerín, presidenta del Congreso de la República. Muchas gracias. Señores congresistas, familiares del doctor Javier Alba Orlandini, ilustres invitados, amigos todos, el Congreso de la República rinde hoy un merecido homenaje a través de la develación de un busto recordatorio a uno de los más preclaros integrantes de la segunda mitad del pasado siglo XX, el doctor Javier Alba Orlandini, quien nació en Cajamarca, y con orgullo cajamarquino tengo que decir que él es producto de una generación de líderes políticos históricos que ha alumbrado nuestra región. Desde joven, nuestro homenajeado inició sus actividades políticas, por lo que, en razón de sus ideales democráticos, la dictadura del general Odría lo apresó, lo confinó y fue sometido a una serie de atropellos y vejámenes que él supo sostener en nombre de la democracia. Javier Alba Orlandini se inició en 1963 como político al ser elegido diputado por Lima, pero su amplia trayectoria, que ya nos ha recordado el congresista Wilmer Bajonero, ha sido una trayectoria impecable de representación: diputado, presidente del Senado, congresista de la República y luego presidente del Tribunal Constitucional. Son una serie de representaciones que ha tenido a nombre del Estado, a nombre de la ciudadanía, y que lo ha asumido, siempre lo asumió, como dijo su nieto, amigo, colega, Luis Roel, lo asumió con decencia. Eso es lo que muchas veces extraña de políticos de hoy, la decencia que tuvo don Javier Alba Orlandini para ejercer la política. Señores, en este momento vale la pena recordar no solamente cómo un político ejercía su labor en medio de una situación histórica difícil, en medio de una situación histórica que planteaba muchos retos, pero en medio de la cual se mantenía firme en sus principios, y siempre teniendo como objetivo el bien de la población. Muchos de esos objetivos que hoy se pierden en medio de situaciones complejas y donde los políticos se olvidan de que están representando a un país, a un ciudadano que le dio la confianza. Yo quiero recordar no solo toda esa trayectoria política, académica, de docencia que hizo además en sus últimas actuaciones como presidente del Tribunal Constitucional, dio muchos aportes también para la justicia de este país. Él ha sido un maestro de honestidad, de civismo, de tolerancia, con amplio espíritu democrático. Hay que reconocer toda esa trayectoria. Hay que lamentar que políticos como él hayan partido justamente hace un año. Hace un año él partió, el primero de junio, pero ha dejado un legado muy importante que todos tenemos que recordar. Yo me permito, en este discurso, citar una frase tan vigente para hoy, en estos tiempos difíciles, en estos momentos de retos y de desafíos. Pero don Javier Alba Orlandini nos dijo algo que
todos tenemos en este momento que tener como referente. Desde el Senado en 1981 pronunció estas palabras. Aquí todos tenemos el propósito insoslayable de trabajar infatigablemente para el bienestar del pueblo. No debemos ni podemos defender intereses que sean incompatibles con los de las mayorías nacionales crónicamente preteridas. Hemos venido por voluntad del pueblo a ocupar estos escaños y en consecuencia nos debemos exclusivamente a la voluntad popular. Palabras tan vigentes para hoy, señores, que nos tienen que cuestionar como políticos. Muchas gracias por este momento. Gracias por acompañarnos. El Congreso se precia el día de hoy de dejar este legado a nombre de don Javier Alba Orlandini, un busto que nos hará recordar su trayectoria política y la decencia que hay que siempre tener presente. Gracias a la familia que hoy día de hoy nos honra con su presencia. Gracias a los integrantes de un partido político que sigue teniendo el reto de demostrar cómo es que rige la democracia y la voluntad de las mayorías en este país. Muchas gracias. Quiero agradecer en nombre de la familia, primero a la congresista Mónica Saavedra por presentar la moción para este homenaje, a Aarón Espinosa, que preside la Comisión del Bicentenario, y a toda la comisión, a la mesa directiva, muchas gracias por permitirnos rendir este justo y merecido homenaje al quien tengo el orgullo y el honor de decir que ha sido mi abuelo, don Javier Alba Orlandini. Mi abuelo ha sido, creo que dijeron toda su trayectoria política, ha sido una persona muy leal a Acción Popular, muy leal a lo que ha querido el país. Y creo que ese justo homenaje en este busto va a permitir que todos los futuros congresistas que pasen por acá y todas las futuras personas que quieran servir a su país van a poder ver en él un hombre que verdaderamente primó los intereses del país y que luchó por la democracia en los tiempos más difíciles y que siempre va a ser recordado como un político decente, justo, con valores que quiso transmitir a su familia y a su partido. Quiero solo reiterar el agradecimiento a todos por venir hoy día, a todos los involucrados que nos permiten estar acá y también recordar que mi abuelo partió hace un año, pero ¿cómo es la vida? Fue tan leal que se ha ido en un día tan importante para todos sus correligionarios. Muchas gracias y que viva Javier Orlandini. Muchas gracias. Señoras y señores, la ceremonia de develación del busto del señor doctor Javier Alba Orlandini, expresidente del Senado, ha finalizado.
Muchas gracias a todos por su presencia. Buenos días. Acercarse al gusto para poder tomar la foto a los señores congresistas. Congresista Burgal, señor expresidente Merino, por favor, para acercarse al gusto para la fotografía de estilo. García Belaúnde, que es parlamentario también, que nos honra con su presencia. La señora Berta Arroyo de Alba. La familia, señor Roel Company, la doctora Berta Arroyo de Alba. Presidenta, ya se fue. No, ya no voy a entrevistar, lo que tengo nomás. Con lo que tengo, porque es lo mismo, van a hacer lo mismo, pues si la entrevista, ¿no? Mi abuelo Javier Alba Orlandini falleció un día como hoy hace un año, y hoy el Parlamento hace honor y gloria a su memoria como diputado, senador y congresista, con su busto en el corredor de senadores, junto a su retrato. Fue un académico preocupado por la democracia y la Constitución, fue presidente del Tribunal Constitucional, segundo vicepresidente de la República, así como presidente del Congreso. Mi abuelo nos deja un legado memorioso, compuesto de valores de lealtad a la familia y a la política, a una política pensada en la ciudadanía, en el bien común, en la búsqueda de soluciones a los problemas de nuestro país. Jao, como se le conocía políticamente, luchó por la creación política del Distrito de San Borja y el 1 de junio de 1983 se lo decretó como tal, fecha coincidente con su sensible fallecimiento. Aunque ya no esté presente físicamente, siento su caminar como un referente diario y aunque sé que me falta mucho por recorrer en mi carrera política, nunca dejaré de mirar su ejemplo para hacer la política que mi país necesita. Un abrazo al cielo y adelante, querido abuelo. Siempre adelante, como tú decías. Yo sé que el Perú se salva. Se va adelante y de frente.